Hola amigo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, pues vámonos a hacer una espera. Y hoy no llevo rumbo fijo. No llevo rumbo fijo porque hoy voy un poco más temprano y voy a ver si doy una vuelta y veo por ahí cuatro rastros y miro un poco. Porque no sé dónde ponerme, porque están los almendros están todos tocados, los animales no se fijan en ninguno concreto, van un día a uno, otro día a otro, te pones en uno, no viene, luego vas a otro día a mirar y ver los rastros, han estado de madrugada o más tarde, o no han aparecido por allí. En fin, hay mucha comida. Ya está la bellota, hay almendra, bellota, algunos rastrojos que todavía están con un poco de grano en el suelo. Y en fin, como digo, no hay nada fijo y no sé dónde colocarme. Ahora cuando llegue ya miraré a ver y a ver si hay suerte y doy con algunos rastros que sean interesantes donde ponernos, ¿vale? El día está rarillo, está nublado, hace aire, está un poco raro, hace una calima rara, hace calor, estamos ya en primero de octubre y está el tiempo raro, pero en fin. Bueno, pues venga, vamos a ver si hay suerte, vemos algo que sea interesante y podemos hacer algún lance bonito esta noche, ¿vale? Venga, compañero. Hasta el próximo vídeo. Voy a llegar a aquellos almendros que se ven allí enfrente, justo en el morro del coche, enfrente. Me imagino que serán los mismos marranos los que anden por todo esto. Pero voy a mirar aquí en esto a ver si por aquí se ve el rastro. Bueno, compañeros, pues aquí echando una visual aquí en estos almendros, a ver si hay rastros, que ya he visto algunos. Estos son pisadas mías, que he bajado aquí siguiendo unos rastros, pero si os dais cuenta, mirad cómo está todo eso. Mirad por ahí, mirad aquí, mirad dónde baja por aquí uno. ¿Veis? O sea que esto está para poder ponerse, pero claro, y ahora te vas de estos almendros, te vas a otro y están igual, te vas a otro y están igual, te vas a otro y están igual, y ya está. Lo que hace falta es atinar aquí hay las piezas grandes que he visto, y bueno, pues a ver si pudiera el muchacho este repetir, que diera por venir otra vez por aquí. En fin, bueno, no sé si colocarme aquí. De ponerme, me pondría, para que hagáis una idea, me pondría allí en los olivos, para estar enfrente de los almendros, para poder ver toda la cara de almendros, toda la asa. ¿Veis? Poniéndome allí enfrente, estoy a 150 metros, 180 metros, y se puede tirar perfectamente. Bueno, venga, voy a seguir mirando y ya veremos dónde nos colocamos. Bueno, pues ya estoy aquí en estos almendros. Aquí hay otro rastro. Fijaros. No es un marrano muy grande. Marrano medianete. Almendras comía.
Bueno, pues esto está también caliente y se puede poner aquí también. Venga, vamos a seguir.
Hola, compañero. Buenas noches. Bueno, pues vamos ya de vuelta. Hoy me he pasado, son las 4 menos cuarto de la mañana. Y bueno, os pongo un poco en situación. Vamos a ver, me he puesto en unos almendros que hay un llano. Y en la punta del llano hay como una plazoleta de almendros y hace como un pequeño balcón. Y desde ese balcón se domina otros almendros que hay por debajo y unos barrancos, de los cuales son de donde suben los marranos para arriba en busca de los almendros. Bueno, pues me he puesto en ese balconcillo, como habéis visto en el vídeo que he mandado, y bueno, pues ahí tengo bastante dominio de los almendros y tal, ¿no? Bueno, pues sobre la 1:30 he decidido de quitarme, no había visto nada, y ya cuando he recogido las cosas me he levantado de la silla y he mirado para atrás a los almendros que tengo en la espalda, y como a unos 120 metros por ahí, en mitad de los almendros, pues tenía dos marranos bastante grandes y por supuesto más que tirables. Le he hecho una pequeña entrada, me he tenido que ir moviendo de hilada de almendro en hilada de almendro, porque conforme ellos iban andando y yo corriéndome de una hilada a otra para poder ponérmelo al hilo. Y bueno, pues ya había un momento que se me han aguantado un ratillo en un almendro comiendo, y ahí he aprovechado la oportunidad para tirar. Sé perfectamente que le he pegado porque he escuchado el tiro a la perfección hacer carne, pero en la dirección ha salido cada uno corriendo para un lado distinto. Y en la dirección que ha salido el que le he tirado, pues yo pensaba que estaría muerto más para acá, más para allá, en los almendros. He estado dando vueltas por allí, he estado mirando con el térmico, por mitad de los almendros, y nada. No he visto nada por ningún lado. Tampoco me he podido situar con exactitud donde he tirado, para ver si había sangre, porque entre las brozas, los almendros, las ramas, no me puedo situar con exactitud. Y bueno, pues costará de mañana por la mañana de ir a buscarlo, a ver si damos con él. Así que ya está, esto ha sido todo hoy. Mañana iré a buscarlo, si puedo grabar algo y hay suerte de dar con él, pues ya os contaré, ¿vale? Pues venga, buenas noches, hasta mañana. No olvidaros suscribiros al Silencio Pasión por la Espera. Bueno, compañeros, buenos días. Pues vamos a ir a buscar el marrano que tiramos anoche. Yo creo que no puede estar lejos porque escuché perfectamente el pelotazo pegar y sé casi seguro que no, que está allí, que está pegado, vamos, que está muerto. Lo que pasa es que aquello es un llano de almendros muy, muy inmenso y puede estar entre la brosa o por allí tirado, y anoche no lo he visto. Así que esta mañana voy con los perros a ver si doy con él y hay suerte, ¿vale? Venga, pues voy a echar los perros, vamos a ponernos en marcha. ¿Tú qué, no te subes? Venga, vamos. Estás esperando que yo te coja, ¿no, verdad? Venga.
Vamos a echar la escopeta por si acaso. Nunca se sabe, tú puedes estar herido. Bueno, pues en marcha. Bueno, familia, ya estoy aquí donde tiré. Aquí tengo esta piedra que fue la que marqué desde donde yo tiré. ¿Veis los almendros? Yo me vine por aquí por el carril, haciéndole la entrada. Ellos estaban por aquí y como veis, bueno, pues desde aquí se supone que le tiré allí al fondo, ¿vale? Así que voy a ver si encuentro por ahí sangre, veo algo. Marrano salió corriendo para allá, para la derecha, pero luego me agaché y al estar agachado con el térmico vi cómo hacía así como un arco y por allí por el fondo corría para allá y lo vi por allí por la izquierda. Ya no sé si era uno, el del tiro o el compañero o si iban los dos juntos. Así que bueno, pues voy a soltar los perros, voy a avanzar por aquí y allí detrás, al fondo de los almendros, hay un barranco que es muy posible que al correr para allá se hayan dejado caer hacia el barranco. Venga, pues ahora os comento. Bueno, pues aquí en los almendros no hemos visto nada. Nada de sangre, nada de nada de nada. Yo tampoco me sitúo bien donde ha sido el tiro, porque no sé si ha sido más para allá o más para acá, porque con la línea de los almendros, la hilera de almendros, no calculo bien dónde. Pero bueno, independientemente, ahí el perro no ha marcado sangre ni nada. Como he comentado, que salieron, los vi salir corriendo hacia la izquierda, por medio hacia la izquierda, por donde yo creo que salieron. Y ahí, en un momento dado, entre el filo de los almendros y el barranco, el perro ha cortado el aire, se ha dejado caer al barranco y ya conforme se ha dejado el perro caer, ya me he fijado y ahí he visto la sangre. O sea que el perro desde lo alto, desde el llano de los almendros hacia el barranco, le ha dado el aire de la sangre, se ha dejado caer el barranco y ha llegado derecho al marrano, que ha resultado ser una marrana muy grande. Me jode porque no me gusta tirar hembras, pero el tamaño que tenía era... posiblemente pudiera haber sido un macho. En fin, pues ya está, os pongo el vídeo que lo veáis, y aquí ha terminado el aguardo de hoy. Venga, muy buenos días, compañeros, y hasta la próxima. Aquello va a bajar por lo peor, por ahí. Mira la sangre aquí, ¿a la sangre ahí? Por razón ha bajado el perro derecho por ahí. ¡Hembra! ¡Échate la foto con el perro!
Mira a ver dónde está el tiro. En el sitio.